Hola, buenas tardes. A nombre del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, les agradecemos la invitación a estas mesas. Ofrecemos una disculpa de parte de la doctora Néstor Ceseña, que tuvo una complicación familiar y le fue imposible asistir. Y bueno, de todas formas, aquí estamos para hablar un poco sobre. Bueno, vamos a empezar primero por definir cuál es el interés de esta participación. La lucha y la defensa del territorio se convierte en uno de los escenarios de disputa mayores en la actualidad. Las empresas transnacionales, con anuencia de los gobiernos, penetran en el territorio latinoamericano, lo rediseñan a partir de intereses, vinculándose a partir de la consolidación de megaproyectos que buscan en última instancia la apropiación de la naturaleza, convertida en recursos explotables, en detrimento de las poblaciones y sus territorios. En este caso, lo que queremos nosotros identificar es quién es el sujeto que está participando en la disputa. Cuando hablamos de los conflictos ambientales, parece a veces como una abstracción, y para nosotros es muy importante mostrar qué está en disputa y quiénes son estos sujetos que están participando en esta disputa. Por supuesto, para que esto sea necesario, para que las empresas transnacionales se alleguen de estos recursos naturales, necesitan de una maquinaria de control. Que permita controlar las insurgencias y asegure el acceso al capital y los recursos. En este sentido, vamos a ver de qué manera este sujeto hegemónico está buscando controlar los recursos naturales y los territorios. Voy a empezar con una cita de Alberto Acosta, uno de los pensadores ecuatorianos que están impulsando mucho esta nueva propuesta del buen vivir. Al definir la naturaleza sin considerar al ser humano fuera de él, abre la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos naturales, o incluso en capital natural a ser explotado. Esta división de la naturaleza y el ser humano es lo que en este momento está ocasionando esta incomprensión de qué es lo que está pasando, por qué los territorios están presentándose como uno de los terrenos más importantes en la disputa. Para ello voy a empezar primero por plantear qué es lo que está en disputa en el ámbito de los recursos naturales o de la naturaleza en este sentido en América Latina. Este es un estudio un poco viejo, pero fundamental, que nos muestra cuáles son los países megadiversos en el mundo. Como pueden ver, no es casual, muchos de los países de América Latina están en el ranking de los países megadiversos. Este estudio es de 1998, 97, y bueno, esto era un panorama general que se hacía sobre la situación de los bosques en el mundo. Con datos recientes nos damos cuenta la importancia de América Latina, que sigue siendo parte fundamental de esta biodiversidad. Y bueno, como pueden notar aquí, por ecosistemas, bueno, el porcentaje que aporta a América Latina es muy grande. Bueno, aquí vamos a pasar a ver la caracterización de América Latina respecto al mundo. América Latina sigue siendo exportadora de materias primas y en este caso podemos ver que su papel dentro del proceso económico es solamente de explotación y expropiación de recursos naturales, como pueden ver en la gráfica, fundamentalmente de petróleo, de materias primas enfocadas a la minería y bueno, a otros minerales como el cobre y fundamentalmente a la maquila. En este sentido, tenemos datos duros que nos muestran esta realidad. La inserción internacional de la región, especialmente de Sudamérica, está determinado por un patrón donde se observa que el total de exportaciones, o sea, más de la mitad de los recursos, son naturales. Estos representan productos de escaso o nulo procesamiento, tales como minerales, hidrocarburos, notablemente gas y petróleo, productos agrícolas y ganaderos, forestales y pesqueros. Quiere decir que América Latina en su conjunto está aportando básicamente la mayor parte de la materia prima que está explotando el capital. La composición de estas exportaciones muestra que aproximadamente el 54% de las exportaciones de América Latina son materias primas. Pero las diferencias subregionales son importantes. En el caso de México, las exportaciones son arriba del 74% de maquila. Esta es una realidad que conocemos. Pero en el caso de América Latina, el grado de exportación es del 73% y en algunos países se llega al 95% de exportación de materias primas. Esto habla de una realidad cruda en el sentido de que solamente seguimos en un parámetro de los años 70, 80, siendo repúblicas bananeras, ¿no? Esta forma de que se veía a los países de América Latina solo como exportador de materias primas. En este sentido, al menos 10 países, Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú, producen agrocombustibles y en este caso el mayor exportador de estos agrocombustibles es Brasil. América Latina y el Caribe cuentan con más del 10% de las reservas del petróleo mundial.
alrededor del 14% de la producción y solamente el 8.3% del consumo global. En varios de estos países es altamente dependiente de la explotación y comercialización de hidrocarburos fósiles, como es el caso de Brasil, México y Venezuela. No es casual que en el ranking de Fortune, las principales empresas latinoamericanas sean justamente Petrobras, PDVSA y Pemex. En el terreno de la biodiversidad, como mostrábamos hace un momento, 6 de los países de la región, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, han sido incluidos entre los 17 países megadiversos del mundo. Este es el último estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un grupo de naciones que comprenden menos del 10% de la superficie terrestre, pero abrigan alrededor del 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas e insectos, y la mayoría de los bosques tropicales, húmedos, arrecifes, coralinos y otros ecosistemas prioritarios del mundo. Quiere decir que lo que estamos jugando es que en estos países, que representan el 10% de la superficie, están concentrados el 70% de las especies a nivel mundial. Esto es en parte lo que está en juego en América Latina. Si vamos a un caso más concreto, tenemos el caso de la Amazonía. En la Amazonía ahora está en boga la discusión sobre qué es lo que se tiene que hacer con la Amazonía, en un discurso más amplio de que la Amazonía no es del Brasil, sino es de todos los países, ¿no? En un sentido de ingerir en políticas nacionales en pos de un objetivo mayor, que es salvaguardar los recursos naturales de la Amazonía. Esto puede ser un discurso falso y bueno, puede ser parte de la crítica en un momento. En la cuenca del Amazonas, como sabemos, se encuentra el 20% del total de agua dulce en todo el mundo. Esto no es un dato menor, pues capta de 12.000 a 15.000 kilómetros cúbicos de agua al año. Esta es una de las reservas más importantes de agua dulce en el mundo. Además, la Amazonía alberga una gran variedad de especies de flora y fauna y es un área importante de endemismos, por lo que constituye una reserva genética de importancia mundial para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en un área de no más de 10 hectáreas de bosque ecuatoriano de Yasuní, se encontraron 107 especies de anfibios, lo que convierte a este lugar en el más biodiverso del planeta para este grupo. Yasuní está también últimamente en la conciencia de todos porque salió hace poco un decreto impulsado por el presidente Correa para llegar a un acuerdo entre los países que participan en la OCDE para aportar recursos para el apoyo y el establecimiento de reservas en este parque nacional. La negociación en este sentido es muy importante porque lo que planteaba el presidente Correa es la alternativa es mantener el petróleo en la tierra, bajo la tierra, no explotarla. Y en ese sentido lo que estaba negociando era un fideicomiso para poder desarrollar esta área de recursos naturales y en vez de permitir la entrada a Exxon, a Repsol o a todas estas empresas extractivas, más bien buscar una nueva reconceptualización de la naturaleza y buscar alternativas para ver qué hacer con esta naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el Yasuní, esa es su importancia estratégica. Además de que en la Amazonía, no es casual, existen 420 pueblos indígenas diferentes que comparten 86 lenguas y 650 dialectos. Esto es parte de la biodiversidad y es parte de la riqueza cultural que existe en esta región. Como sabemos también, aparte de la concentración de pueblos indígenas que hay en esta zona, también es importante recuperar un dato que es fundamental en América Latina, las cifras de la pobreza. Ya hablamos de que América Latina es exportadora de materias primas, bueno, se supondría que la calidad de vida sería mucho mejor. Según estas estimaciones de la CEPAL en 2009, la pobreza alcanza el 35.1%, esto quiere decir 189 millones de personas, de las cuales el 13.7% se encuentran en situación de indigencia. Esto es parte de esta realidad que estamos discutiendo hoy en día. No solamente es los recursos naturales lo que tiene que estar en boga, sino es un espectro mucho más amplio en el cual también están insertas las poblaciones. Para hablar un poco de esto, salirnos un poco del esquema de los números, vamos a hablar un poco de las formas de control. ¿Cómo es que el sujeto hegemónico controla o busca controlar estos territorios? Como pueden ver en el mapa, estos son los recursos naturales que están concentrados en América Latina. Fundamentalmente tenemos localizados aquí 4, que es biodiversidad, petróleo y gas, minerales y agua. A lo largo de la exposición vamos a ir viendo cuál es la importancia estratégica de esto, de cada una de estas zonas. Mucho se ha hablado de la crisis económica que sufrimos hoy en día. Los gobiernos de todo el mundo nos hablan acerca de la superación de dicha crisis. ¿Pero qué podemos recuperar de esta experiencia? Si bien el carácter sistémico de la crisis muestra la insustentabilidad civilizatoria del capitalismo, no lo elimina de manera natural ni le impide buscar su recomposición. Esto es,
El año pasado se hacía la apología del capitalismo y que estaba a punto de desfallecer. Pero lo que a veces se pierde de vista es que el capitalismo, a lo largo de todos estos años, busca la forma de esa recomposición, de readecuarse a las normas que están presentes, y en ese sentido busca alternativas de control, no solo del ámbito militar, que es lo que vamos a ver en un momento, sino también en el ámbito del control total. A esto se le llama el espectro completo, que es buscar dominar en todas las instancias, el aparato cultural, el aparato social, el aparato político, el aparato de comunicaciones y, por supuesto, con la maquinaria militar. Esta crisis, cito a la doctora Ceseña, es indicativa de la incapacidad del mercado para garantizar por sí solo las condiciones generales del proceso de acumulación del capital y de apropiación privada de la riqueza, y en este sentido apela a los mecanismos de contención social para asegurar aquello que el mercado no logra cuestionar y controlar, sobre todo cuando la economía capitalista es al tiempo legal e ilegal. ¿De qué manera lo hace? ¿De qué manera controla estos espacios? Bueno, uno de ellos es el ámbito económico. En este sentido, hay tres puntos fundamentales en América Latina que quiere controlar. Tenemos tres regiones aquí localizadas. La primera región es el área Centro-Caribe, que toca una parte del sur de México. La otra región que tenemos es el área andina. Y la tercera región es el Cono Sur. Como pueden notar, estas tres regiones son prioritarias para el capitalismo y fundamentalmente para las empresas norteamericanas, y bueno, no es casual que estén ahí insertados los recursos naturales. La apropiación de riquezas, principalmente en la cuenca amazónica, el Caribe y el Cono Sur, son puntos críticos a controlar, y se piensa de qué manera se puede hacer este control. Una de esas maneras es la militarización. Sin embargo, no es la única forma de ocupar los territorios. Crear proyectos económicos de infraestructura son otras formas de control que permiten hacer uso del territorio. No se trata de agilizar solo el transporte de mercancías, como es el caso del Canal de Panamá, sino también abrir caminos que permiten extraer sus riquezas. Ya vimos de qué manera están localizadas las riquezas naturales, ahora vamos a ver de qué manera se está buscando expoliarlas. El diseño de estos proyectos, en este caso de los megaproyectos, no solo responden a intereses nacionales, sino a una estructura pensada más continentalmente. Conexiones entre el IRSA y el proyecto mesoamericano. Lo primero que se construye son caminos que van acompañados de instalaciones de generación energética y construcción de hidroeléctricas. En este sentido, estos megaproyectos persiguen un reordenamiento territorial que son necesariamente también de reordenamiento político. Pensados para el transporte de mercancías, de tropas y para que las transnacionales puedan instalar sus proyectos, un aspecto importante en este recorrido es ubicar dónde están localizados los proyectos de las principales empresas transnacionales de extracción y la relación que guarda con los planes de infraestructura y los territorios donde están localizados. Esto de manera general puede parecer muy ambiguo, pero en un momento vamos a ver de qué manera se están vinculando una cosa con la otra. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los ejes IRSA, esta iniciativa de integración de infraestructura regional de Sudamérica que fue lanzada por el presidente Enrique Cardoso en el 2000, que casualmente coincidió con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá en el año 2000 también por el presidente Fox. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, vincular las áreas estratégicas de recursos naturales y generar pasos que permitan extraer estos recursos naturales. Como pueden ver, cada uno de estos corredores responde a una lógica concreta que está vinculada a los recursos naturales, que en un momento vamos a ver. Pero en palabras del comandante del Comando Sur, Douglas Fraser, vamos a ver por qué es importante para Estados Unidos. Refiriéndose al área Caribe, dice el comandante, es el mayor mercado de Estados Unidos, con cerca del 38% del comercio estadounidense, que significan alrededor de 1.5 trillones de dólares al año. La región proporciona el 52% de las importaciones de petróleo crudo, comparada con el 13% del Golfo Pérsico. Esto, como se puede notar, no es casual, sino es importante la forma en que Estados Unidos pueda apropiarse y controlar estos recursos. Recuperar la hegemonía recurriendo a la expansión y al control de territorios estratégicos ha sido implementado de distintos métodos. Por un lado, el control económico mediante la firma de tratados de libre comercio, como el firmado entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, el cual todos recordamos y es la antesala del levantamiento zapatista. También el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, la República Dominicana, con Chile, y bueno, recientemente está intentando firmar un tratado con el Perú y con Colombia. Una de las constantes de estos tratados ha sido el descontento popular que tenía que ser controlado. En ninguno de los países estos acuerdos fueron consensados por la población, y bueno, ha habido una gran respuesta por parte de las organizaciones que en el caso de algunos países de Centroamérica ha llegado incluso a detenciones e incluso a muertos.
Complementando este ámbito económico, fueron lanzadas dos propuestas paralelas para el desarrollo de infraestructura. Como ya dijimos, el Plan Puebla-Panamá, rebautizado ahora con el nombre de Proyecto Mesoamericano o Proyecto Mesoamérica, y la iniciativa de el IRSA. Las negociaciones y puestas en práctica específicas varían de acuerdo a las condiciones subregionales, pero los fundamentos de los proyectos no. Esto es importante porque algunos investigadores en América Latina plantean que el IRSA es una iniciativa brasileña y que está buscando generar un peso contrahegemónico a Estados Unidos. Sin embargo, nos damos cuenta que es más de lo mismo, simplemente de otra manera, y ahora lo vamos a ver. Esto es, construir una infraestructura de comunicaciones, transportes, generación de energía que constituya un ágil y dinámico sistema circulatorio que permita enlazar las economías regionales al mercado mundial. Dentro de este eje IRSA, como pueden ver, hay distintos corredores, sin embargo, hay proyectos que son estratégicos y a estos proyectos estratégicos, que son 31, se les llama Agenda de Implementación Consensuada. Como pueden notar aquí, los 31 proyectos, que me parece que no van a alcanzar a leer, son estratégicos en un sentido concreto. A pesar de que el IRSA tiene distintos rubros de desarrollo, uno de ellos es el rubro social, los 31 proyectos no tienen nada que ver con el desarrollo social. Todos los proyectos están encaminados a la infraestructura. A decir de ello, es la construcción de carreteras, puentes, infraestructura, la actualización de puertos, en el caso del Brasil, el oleoducto que va a pasar en el norte argentino. Entonces, esto es lo estratégico desde el ámbito de los gobiernos latinoamericanos que tiene que estar implementado antes de que se lleven a cabo los 514 proyectos que componen esta iniciativa. Con las rutas del IRSA se asegura no solamente la extracción de recursos de cada una de las partes, sino que esa extracción se realiza de manera articulada. Se vinculan intereses nacionales o locales con intereses transnacionales e incluso estratégicos. Las rutas del IRSA pasan por las fuentes de agua, minerales, gas, petróleo, por los corredores industriales del subcontinente, por las áreas de diversidad genética más importantes del mundo, por los refugios indígenas y por todo aquello que es valioso y apropiable en Sudamérica. La zona de los acuíferos, como el acuífero guaraní, que podemos ver en la parte de Paraguay, en la Amazonía, como ya dijimos, las zonas gasíferas en el sur boliviano y de yacimientos de petróleo, las zonas que recientemente el embajador boliviano nos daba cuenta hace poco sobre las reservas de litio que hay en Bolivia que van a ser explotadas próximamente. Y bueno, en este contexto han sido ampliamente denunciados los daños presentes o previsibles que acompañan este proyecto, y aún así la insistencia por mantenerlo es tenaz. Cabe preguntarse entonces, ¿qué clase de intereses prevalecen sobre los altísimos riesgos ecológicos y sociales que entraña la IRSA? El hecho de contar con la anuencia o incluso el entusiasmo de muchos de los gobiernos latinoamericanos es resultado de una combinación en la que los gobiernos y empresas locales reciben algunos beneficios, que a su nivel pueden ser significativos. Cito a la doctora Ceseña también, los grandes capitales del mundo en busca de recursos competidos y valiosos, que en muchos casos pueden ser considerados estratégicos para la reproducción global del sistema y por tanto para el aseguramiento no solo de las condiciones de vida del capitalismo, sino también de la hegemonía. Con esos cálculos podríamos encontrarnos en mejores condiciones para valorar si IRSA es o no un proyecto de Estados sudamericanos o una exigencia de esos grandes capitales que arrastran a los estados a formular políticas que los benefician. En esta diapositiva podemos ver los ejes del IRSA, pero acompañados en este momento del proyecto mesoamericano, que es la continuación del Plan Puebla-Panamá. En junio del 2008 se celebró la décima cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual varios países de la región implementaron nuevamente o revivieron, por decirlo de alguna manera, el Plan Puebla-Panamá, ahora bautizado con el proyecto como nombre, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, mejor conocido como Proyecto Mesoamericano. Este proyecto consta de 5 partes fundamentales, una de ellas es la Red Internacional de Carreteras Mesoamericana, la RICAM, y el CIEPAC, que es la red de interconexión eléctrica para todo Centroamérica. La red de carreteras consta de 13.132 kilómetros distribuidos en toda el área del Centroamérica, y además de esto se está impulsando el desarrollo de la Autopista Mesoamericana de la Información. Quiere decir que esto, para poder desarrollar esta lógica de empresas y de recursos naturales, es importante que haya una buena comunicación, y para ello se están tendiendo a lo largo de las líneas del CIEPAC, de este tendido de redes eléctricas, una fibra óptica, técnicamente son 36 fibras ópticas para transmisión de datos, voz y video. Esto tiene mucho que ver con la discusión ahora del cambio de luz y fuerza,
a la Compañía Federal de Electricidad, y lo que está discutiendo en Centroamérica es también lo que está discutiendo en México. ¿Quién va a ser el controlador de esta fibra óptica y cuál es el beneficio que viene de ahí? Aquí pueden ver los ejes del IRSA y vamos a ver de qué manera se están conectando. Estos ejes atraviesan todo el continente de lado a lado, no están pensados para interconectar el continente, están pensados para que las regiones megadiversas puedan ser explotadas de un lado a otro. Este es el eje andino y vemos de qué manera van estos ejes de sur a norte llegando hasta Estados Unidos. Esto es la forma en que Centroamérica se está conectando con el Plan Puebla-Panamá, el proyecto mesoamericano, y con los proyectos que han estado impulsando en México, las grandes carreteras o ejes multimodales. Esto ha estado trabajando fundamentalmente por el profesor Barreda y otros profesores de economía, entonces no me detengo en esto. Vamos a ver quiénes son esos sujetos en disputa. Parte de la investigación que nosotros realizamos fue identificar cuáles son las principales empresas transnacionales que están operando en América Latina. En este mapa pueden ver los proyectos, todos los proyectos de las principales empresas a nivel mundial en el ranking de Fortune y de América Economía. Entonces aquí pueden ver en la diapositiva, desgraciadamente no se alcanzan a ver los colores, pero bueno, cada una de las manchitas tiene un distinto color y responde a proyectos de petróleo como en la cuenca de esta región de Santos, en Brasil, en Trinidad y Tobago y Venezuela, también con proyectos de infraestructura que son los rojos, los proyectos de mineros que son los café y proyectos de explotación de recursos de bosques para la elaboración de celulosa. Entonces, como pueden ver, estas principales empresas están bien posicionadas en América Latina y vamos a ver qué relación tiene con los recursos naturales. Aquí tenemos los ejes IRSA y no es casual que en estos ejes tengamos también localizados los principales proyectos de las empresas transnacionales. Algunas de estas empresas, por mencionar las más conocidas, en el ámbito de petróleo son Exxon, Royal Dutch, British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Eni, Petrobras, Repsol, Occidental Petroleum, Lukoil, Encana, Oil Natural and Gas. Todo esto tiene un capital hindú, tiene un capital inglés, tiene un capital brasileño, tiene un capital español. Entonces, bueno, lo que se está jugando aquí lo está jugando todo el mundo. Dentro de las empresas extractivas en la minería tenemos Anglo American, la BHP Billiton, Río Tinto, Vale do Rio Dolce, Extrata, Nippon Mining Holdings. En el caso de las papeleras tenemos Stora Enso, Weyerhaeuser, Aracruz Celulosa, Votorantim Celulosa, Cablin, Suzano, Papel es Celulosa, Celco y, bueno, por supuesto, la agroindustria encabezada por Monsanto. A esto tenemos también la otra forma de dominación, que es la que nosotros estábamos mencionando y que está vinculada a la dominación militar. Estos puntos que pueden ver en la pantalla son las instalaciones militares que tiene Estados Unidos en el continente. Por falta de tiempo no vas a poder profundizar mucho en ello, pero bueno, no es casual que los ejes del IRSA estén posicionados junto con las bases militares de Estados Unidos. En este sentido, algunas de las políticas que ha implementado Estados Unidos para el control de la resistencia y de la insurgencia es el uso de ejércitos para la seguridad interna, las leyes antiterroristas, los cascos azules en el caso de Haití, como la invasión que acaba de realizar en enero a partir del terremoto, fuerzas de tarea para desastres, como la fuerza de tarea otra vez de Haití, la fuerza de tarea que existe en Honduras, la fuerza de tarea que existe en Guantánamo, ejercicios militares que se realizan a lo largo del continente con la anuencia de todos los países. Uno de los más importantes es el Panamax, que es un ejercicio que hace en la zona del Caribe, fundamentalmente en el Panamá. Las bases militares que podemos ver en este momento, los acuerdos e iniciativas de seguridad, los golpes de Estado, como el del año pasado, el desabasto y el bloqueo económico. Estas son algunas de las formas de control militar que desarrolla Estados Unidos. Por mencionar rápidamente algunas de estas iniciativas de dominación militar que tenemos en la historia reciente de América Latina. Bueno, estas son las zonas estratégicas, la siguiente. Tenemos, bueno, todo lo que está arriba son todas las bases militares que hay en Estados Unidos. Tenemos el Plan Colombia, que se establece en el año 2000. A partir del Plan Colombia sigue el LASPAN en 2005, el ataque a Sucumbíos en la región de Ecuador en 2008, la iniciativa Mérida en 2008, el acuerdo de la instalación de bases militares entre Colombia y Estados Unidos en 2009, que en este momento la Corte lo tiene en stand-by, el convenio que firmó recientemente con Panamá para el ingreso de buques, la instalación de la megaposición de Comando Sur en Haití y la iniciativa de seguridad para la cuenca del Caribe. Y en este sentido tenemos un corredor
que es el corredor de dominación de Estados Unidos para el continente. Y entonces tenemos que, con la anuencia de países, incluso con gobiernos progresistas, como es el caso de Paraguay, tenemos firma de convenios de inmunidad para tropas norteamericanas, en el caso del Paraguay, en el caso de Colombia. Y bueno, como pueden ver, todo este corredor azul está buscando hacer control a esta lógica de la insurgencia y de proyectos civilizatorios distintos. Algunos de estos proyectos civilizatorios distintos que están marcados aquí con verde son también algo muy conocido. Es el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Bolivia y por supuesto el caso de Cuba. Entonces, de esa manera las bases militares están posicionadas para controlar estas regiones que son potencialmente pueden salir fuera de control en cualquier momento. Este es el control militar que ejerce Estados Unidos en el área del Caribe. Estas son todas las posiciones militares, incluso con las posiciones que acaba de negociar con el Panamá. Las que están en rojo son en Panamá. Y esta de Cayena que tiene proyectada para el 2025. Entonces, bueno, de esta manera es parte de este control que está tratando de implementar Estados Unidos en toda la región. Y bueno, empezamos con la cuestión de los recursos naturales para entender por qué el interés de Estados Unidos, por qué el interés de posicionarse militarmente en la región. Y bueno, solo por último quiero mencionar dos cosas. Esto es parte de un estudio que hizo Estados Unidos en el 2000. Es parte de algo que le llama la brecha crítica, que significa que desde el año 2000 ellos veían potencialmente esta región como una región que iba a salir de su control. Y bueno, del año 2000 ahora no es casual que justamente la región que está marcando esa brecha crítica en el año 2000 tenga que ver con estas posiciones que está acercando Estados Unidos a su control militar y que también están vinculados con los proyectos del IRSA. Por último, sobre la protesta social, que ya no me va a dar mucho tiempo de hablar, solo quiero mencionar un caso concreto que hemos estado escuchando en los últimos días también, sobre la represión que se ha desatado por el gobierno conservador de Piñera en el caso de Chile, por eso está señalado en azul, contra la huelga de hambre de los 34 indígenas mapuches acusados por la ley antiterrorista creada por Pinochet. Esta ley, que ha existido desde hace casi 20, 30 años, que los gobiernos de concertación no la modificaron y que sirve todavía para el Estado chileno para poder acusar de terroristas a poblaciones indígenas, en este caso a los mapuches, que están defendiendo sus intereses incluso contra empresas nacionales como Selco y otras empresas chilenas. Y bueno, en este caso, bueno, tenemos otros casos de conflicto, como pueden ser en Fray Bentos, la empresa de celulosa, que están instalando en el Uruguay también con la anuencia del gobierno progresista, en este caso de Tabaré. Y bueno, tenemos otros casos de conflicto que, bueno, no, por el tiempo no va a dar tiempo de profundizar en ellos. Solo para plantear lo último como alternativas. En este escenario que parece que todo está controlado, hay alternativas. Las alternativas son tan locales como la está mencionando la compañera del Frente de Pueblos, como lo están haciendo la Asamblea de Afectados Ambientales en el caso de México, como lo están haciendo en otro sentido, a nivel más regional, las iniciativas que están en contra de las represas, como el movimiento social que echó a andar, para atrás el ALCA en su momento. Y entonces estas alternativas que atraviesan dentro del horizonte del buen vivir formas de protesta y formas de construcción de horizontes distintos, son esas los referentes que nos permiten darnos algunas alternativas por dónde buscar, por dónde cuestionar, por dónde encontrar estas alternativas que se enumeran ahora con el summa causae, el buen vivir. Y bueno, sabemos que no vamos a tener en lo inmediato el buen vivir, sino que hay que llegar y construirlo. Y parte de esta construcción es justo, como decía el compañero, presentarse en la Asamblea de Afectados Ambientales que estará próximamente en Oaxaca este fin de semana, el encuentro que se realizará en Cancún contra el cambio climático y estas iniciativas que nos van permitiendo acercarnos a otras alternativas que plantean no solo los pueblos indígenas, sino las comunidades que vamos generando nosotros entre estudiantes, investigadores, activistas, esas comunidades que también estamos construyendo un proyecto distinto. Muchas gracias.